García y uno de matemáticas convencionado por los números y los sonidos. Estos tres jóvenes se unieron en torno a la experiencia investigativa musical de la región suroccidental de Colombia, utilizando instrumentos tradicionales andinos como el charango, quena, flauta, traversa, como elementos académicos, y la guitarra para interpretar inclusive obras de música barroca y música clásica fusionadas con los elementos sonoros genuinos que da la instrumentación tradicional.